Enredados en el ajetreo de nuestras ciudades, añoramos la paz de la vida en el campo, esa vida que imaginamos idílica, en contacto con la naturaleza. Pero la cruz de esa moneda es el trabajo duro de sol a sol, siempre mirando al cielo. Se ha cambiado la mula por el tractor, el teleclub por internet, y sin embargo, la mayoría vuelve al campo solo de visita. ¿Cómo hemos cambiado? ¡Ay, señor! ¡Llévame pronto! ¡Ay, señor! Cuando pensamos en nuestros pueblos, nos vienen al recuerdo olores de niñez, el ajetreo antes de las fiestas, las tardes con los amigos en las plazas, momentos entrañables que miramos con nostalgia, olvidando por qué un día salimos de allí para no regresar, dejando abandonadas poblaciones que habían surgido de la nada. España huele a pueblo, a colegio y a... En los años 50 se construyen los llamados pueblos de colonización para impulsar el desarrollo del mundo rural. Allí se instalan personas sin otro porvenir posible, así como habitantes de pueblos inundados por los pantanos que consiguen tener casa propia, un pequeño terreno y un futuro para sus familias. Te daban una yegua con devolución de una potra, una vaca con devolución de una novilla, el carro, los aladros, todos los aladros que se necesitaban para mover la tierra en aquellos momentos y las cosechas a pagar a medida de lo que sacabas. El Centro de Colonización del Guadiana tiene como principal misión la formación de los mayorales agrícolas y la de experimentar cultivos nuevos y modernos métodos. Aquí se forman al año 80 mayorales, de cada uno de los cuales dependerá la instrucción de 50 colonos. Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero pa'l pueblo voy echando un pie. En la verde y dilatada campiña de Villasobroso, Pontevedra, y bajo la dirección del ingeniero jefe de la Jefatura Agronómica Provincial, se desarrolla un programa de demostraciones ante los campesinos de la comarca del Condado sobre la ventaja del laboreo mecánico de la tierra, de acuerdo con las tendencias y directrices del Ministerio de Agricultura en favor de la modernización de los sistemas de cultivo. Seis equipos con un total de 149 máquinas han sido entregados a las hermandades de labradores para la campaña de laboreo mecánico y la memorable jornada ha sido presidida por el delegado nacional de sindicato. Yo soy un hombre del campo. El progreso llega al campo español. Las máquinas aligeran un poco el duro trabajo, pero eso no impide que gran parte de la población rural abandone los pueblos para instalarse en las grandes ciudades, donde la industria empieza a florecer. Pueblos que no son ni chicha ni limoná. Pueblos que están entre Pinto y Valdemoro. Lo que más bajó fue en los años 55 al 70. Ahí en esos 15 años es cuando se despoblaron casi todos los pueblos. Antes teníamos dos tiendas de ultramarino. Teníamos tres cantinas. Éramos 400 habitantes en el pueblo. Y había de todo. Que aquí éramos 600 y pico habitantes y ahora no quedaremos 100 en invierno. Al amparo de la mina y su producción había nacido un pueblo alegre y blanco de 15.000 habitantes, hoy silencioso, que aún conserva en medio de su soledad el encalado de la región andaluza. Pero es que no hay nadie en este pueblo. Los últimos se marcharon hace un mes. Se fueron a Bilbao, a lo de Hierro. La gran urbe, ante la invasión de tantos aspirantes al empadronamiento, aumenta sin cesar. Los bloques de viviendas forman barrios nuevos con núcleos de población tan copiosos que parecen ciudades dentro de la ciudad. Desde luego, alejados del pueblo, de aquella vida tranquila, aquí la lucha es más difícil y el trabajo seguro muy dificultoso. ¿Cómo te envidio? ¿Tú me envidias a mí? Hay que fastidiarse, lo que tiene uno que dice. ¿Tú me envidias? Pues sí, señor, te estoy hablando en serio, Miguel. Ya.
Tú no sabes cómo se ha puesto Madrid, que está imposible. Me cago en la leche. Te pasas todo el día para arriba y para abajo echando el bofo y total, para dos duros. Lo que cuesta el trabajar, si cuatro pillos supiera, lo que cuesta el trabajar, no abusarían del pobre ni tampoco del jornal. Tengo un tractor amarillo. El avance tecnológico ha hecho que tareas tremendamente duras como el vareo lleguen a ser más llevaderas. Instalaciones de última generación llegan al campo español para que los agricultores puedan manufacturar sus propios productos y no abandonen la tierra. Opa, yo viajé en corra, pasa guarrilla, hoy pasa guarrillo. Opa, yo viajé en corra, pasa una potra, hoy con su potrillo. Yo te ayudo a arrancar la bursi, yo te ayudo a pintar la enrobe, te ayudo a sacar la papa. Ayuda lo que haga falta, pero que sepa que opa, yo viajo en corra, pasa gallina y pasa menino. Opa, yo viajo en corra, con tu permiso hago un corralillo. ¿Cómo nos hemos divertido en el campo? Sobre todo siguiendo las tradiciones en las fiestas y romerías a las que todavía vamos en todos los pueblos de España. ¡Viva! Esos son tus párpados, son dos picaportes. Cuando tú los cierras, yo siento los golpes. ¡Jorge López! Qué fastidiarse, hijo. Cuando yo me llama, no me tocaba tu madre nunca. También en los teleclubs, que eran el principal centro de ocio e información del pueblo, llegando a tener una estructura a nivel nacional. Días les presentaremos aquí, en este espacio del Teleclub de los Martes. Dentro de unos días se cumple el primer año de vida de este programa. ¿Qué será de mí? Tú vas para la tierra ya. Los niños no se deben de acostar tarde. Ya le expliqué que me marché al Teleclub a ver la película. Un ministro va a responder al pueblo. ¿Qué farán de los taronges dins 3 o 4 años cuando no tendrán más? Por favor, señor Borràs, haga la pregunta en castellano y no olvide que el señor ministro es de Badajoz. ¿Qué haremos de las naranjas dentro de 3 o 4 años cuando hayamos llegado a la superproducción? Espero, señor Borràs, que no hemos de llegar a esa superproducción. Sin embargo, inesperadamente, el pop ya había llegado al campo a finales de los 60 y prueba de ello es una colección de videoclips que nos muestran cómo la juventud sesentera militaba en el surrealismo rural. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente se organizó este concurso? Para evidenciar, para mostrarles a todos ustedes que los pueblos españoles han cambiado totalmente en 5 años. Aquí en este lugar de la tierra, donde ya no brilla el sol, solo se oye el rumor de una oración. Ahora, niña, tú eres bella y linda, mas el tiempo ya te hará ver que aquí tu juventud vas a perder. Con su elefante y rifle vil al tigre fue a cazar. Y por si acaso Bin se trajo a su mamá. Es un buen americano, descendiente del sajón. Se oye así cantar. Thank you.
sugar on sugar oh gane gane tú eres dulce miel y tu risa un cascabel gane oh sugar sugar. Dos. ¿Cuántas patas tiene un caballo? Dos más que usted. Más respeto. Que ven a el caballo, ¿eh? Pues sí. El burro mejor todavía. Una de las principales razones para abandonar los pequeños pueblos es la falta de servicios como la educación. Yo prefiero estar estudiando en mi pueblo que no como otros niños que tienen que estudiar fuera de su casa y estar lejos de sus padres y de sus hermanos. Lejos de reducir las diferencias entre el mundo rural y urbano, la Ley General de Educación de 1970 contribuyó al desarraigo cultural y familiar de los alumnos del campo. ¡Atención! ¡Vista derecha! Donde antes había escuelas unitarias con niños de distintas edades compartiendo aula, ahora apenas quedan alumnos y las administraciones se ven obligadas a premiar a quienes se animen a repoblar la zona. Fueron elegidos para salvar la escuela de Tirvia una familia compuesta por 7 personas. ¿Estás contenta? ¿Te ha gustado, chicos? Sí. Las gracias a Dios por haber hecho un sitio así y por haber todavía gente que cree en pueblos como este. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. Las cortillas. Tiene frío. Sí. También tiene frío. Sí, bueno, le pasa a usted que ha sido camionero, sabe que cuando un auto no se... El ejercicio de la medicina en el mundo rural mantiene el contacto personal y directo con el enfermo. Vamos a ver. A ver, una cuchara. Vicenta, dame una cuchara. Vamos a ver la garganta. Vale. Vamos a quitarnos...
el gorro para trabajar. Sí, vamos a ver, abra la boca, abuelo, abra la boca. Vamos a ver. Ay, por Dios. Pero hombre de Dios, ¡ayúdame, amigo pijo! Pero, hombre, ¡quemado en el nervio! ¡Quemado en el nervio, hombre! ¡Quemado en el nervio! ¡Túndese usted un poquito aquí, hombre! ¡Quemado! ¡Quemado en el nervio! ¡Ya se me va pasando! El papel de la mujer en el mundo rural ha sido siempre tan fundamental como poco valorado. Soporte continuo del hombre en las tareas duras se encarga además tradicionalmente de la casa y los animales. Ha sido la vuestra una fuerza siempre tenaz. Soy una mujer trabajadora de las de trabajo invisible. Tanto vendíamos en que se fuera muy lejos. Y ablentar y trillar y de todo. No nos lo reconocen ni nos lo pagan. Ni nuestros maridos mismos. ¡Ay, Eladio, Eladio, Eladio! ¡Ay, Eladio! Es precisamente en el campo donde esa labor callada aún se vuelve más imprescindible, pues ciertos servicios todavía son muy distintos a los de la ciudad. En los pueblos no abundan las guarderías ni tampoco los centros que cuiden de los ancianos cuando ya no se valen por sí mismos. Las mujeres entonces siguen siendo quienes surtan a su propio tiempo las horas necesarias para ocuparse de los otros. La madre que te parió, seré ya buena pastelera, porque un pastel como tú no lo puede hacer cualquiera. Soy estudiante. He estudiado gestión comercial y marketing y he decidido pues quedarme con la explotación ganadera de mis padres porque es lo que me gusta y aquí creo que va a ser feliz. ¡Ay, Eladio! ¡Y lo inútil que eras en vida! ¿Quién me lo iba a decir? Y hay que ver cómo me estás abonando las coles ahora, hermoso. El problema más fuerte desde el punto de vista social que tenemos en el sector agrario y en el medio rural, en las zonas del interior de la península, es la falta de mujeres. La falta de mujeres en el campo ha provocado la búsqueda de soluciones imaginativas como las famosas caravanas, de las que el pueblo de Plan fue pionero. Como nos hemos quedado casi todos solteros, pues no hay descendencia. Mira, ¿qué podemos poner? Necesitan mujeres. Lo primero que se necesitan mujeres. ¿Entre qué años metemos? ¿20 o 40? Estábamos con el tertulia en el bar, y se nos ocurrió ponerle el anuncio en el Heraldo de Aragón. Después de ver en televisión española la película Caravana de Mujeres, 30 solteros de Plan piden mujeres casaderas. Había un montón de gente abajo en la entrada del pueblo, no nos dejaban salir de los autobuses, la prensa. Los chicos tuvieron que hacer un pasillo para poder salir porque no nos dejaban salir. Estamos de fiesta, porque los solteros del pueblo de Plan, en Huesca, han organizado por segunda vez su guateque. ¿Se viene a conocerlo o a casarse? No, a conocerlo. ¿Y a casarse no? Hombre, si me sale alguno que convenga. ¡Yo les alojo a uno! ¡Les alojo a uno! Que ya lo estoy buscando por aquí, pero no lo veo todavía. Miguel Ángel, ¿ya ha habido alguna mujer que te ha hecho tilín o todavía no has visto a nadie? No, no he tenido ocasión de conocerlas aún porque estamos todos liados con los últimos preparativos. Entre bailes y charlas surgieron alrededor de 30 parejas de las que tan solo dos o tres se han deshecho. La caravana dejó de celebrarse 5 años después, pero nadie se arrepiente de aquella experiencia. ¡Guay! 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 ¡Se están riendo de nosotros! ¡Bien! ¡Mejor, míralo! El mundo rural nos ha proporcionado un singular número de personajes curiosos que han llegado a los medios a lo largo del tiempo proporcionándonos momentos inolvidables y que han servido de inspiración a humoristas de todas las décadas. No sé qué va a decir su marido si nos está escuchando y... ¿Mi marido? Pues sí que nos va a escuchar ahora. ¿Qué hora es? Las 12 menos 10 aproximadamente. Pues ya está durmiendo, me está calentando la cama para cuando yo vaya. Calentita que la voy a tener. Me acuerdo yo hace años cuando pusieron los hilos de la luz, la traición, que le dijimos al Indalecio que eran para tender la ropa. Subió para arriba, se enganchó, venga. Cuando cayó al suelo parecía la ceniza un puro. Dice el alcalde que no sople nadie hasta que no venga el juzgado. Y el desgraciado del médico diciendo, dejadme que le pongo la indición del tuétano.
Y lo que nos reímos, venga. Hasta su padre dijo, me habéis dejado sin hijo, pero me he reído. ¿Hijo? ¿Sí? ¿Ha terminado? Sí, sí. ¿Estás preocupada? ¿Qué? No hay para tirar de la cadena. Como que no hay agua. Estamos en Sagrillas. A 600.000 españoles no tienen agua corriente en sus viviendas y 1,5 millones carecen de alcantarillado. Son datos del análisis económico territorial realizado por el Ministerio para las Administraciones Públicas que pone de manifiesto la gran desigualdad que todavía existe entre los grandes municipios y las pequeñas concentraciones urbanas. Esta mañana muy tempranito salí del pueblo con el látigo. No hace tanto tiempo que abrir un grifo en un pueblo parecía un auténtico milagro. Algo tan cotidiano como el agua corriente supone un grave problema en zonas rurales. A las labores propias de agricultura y ganadería, añadimos las caminatas a por agua para el consumo y las duras jornadas lavando a mano en el río. ¿Has visto? Pero si llevas con agua corriente en Madrid no sé ni los años, madre. Ya. Pero yo ya creía que me moría sin ver el agua corriente en Sagrilla. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional. La dificultad en la comunicación por carretera de los pequeños pueblos con zonas urbanas ha sido también un factor determinante en el abandono del mundo rural. La importante mejora en el transporte ahora mismo hace posible vivir en el campo disfrutando de sus ventajas y sintiendo a la vez la tranquilidad de poder trasladarse en caso de emergencia a cualquier núcleo urbano donde poder ser atendido. La comunicación en las zonas rurales ha sido siempre uno de los principales problemas para sus habitantes. Se efectúa en Mataró la bendición e inauguración de la primera caseta postal rural construida en España para el perfeccionamiento de los servicios de reparto y recepción de correspondencia en los medios campesinos. En el interior de la caseta existen tantos apartados como casas tiene la demarcación. En breve se inaugurarán instalaciones similares en otros caseríos. Devuélvela y en paz. Pero bueno, ¿pero tú crees que el servicio de correos es como tu tartana? Correos funciona muy bien, para que lo sepas. Tu conferencia, maestro. ¡Hija! Cambiar la carta por internet, pasando por el teléfono, ha abierto la posibilidad a muchas personas de regresar a sus orígenes sin tener por ello que renunciar a las ventajas de la vida en la ciudad. ¿Por qué no Bogotá Rendura puede tener las mismas comodidades o las mismas cosas que puede tener una ciudad grande, en nuestro caso Ávila? Hace poco más de 15 años podría resultar extraño estar en el campo hablando por teléfono, pero hoy lo que nos resulta raro es estar en un lugar como este y no tener cobertura. Algunos de los ganaderos de la zona que no creían en esto, al día de hoy, pues tienen su ordenador, tienen todo el problema del ganado informatizado y dicen que bueno, que es fabuloso. Yo al ser ganadera y quedarme en el pueblo me parece muy bien que nos hayan puesto ordenador, ya que nos permite hacer muchas cosas. Podemos mirar el periódico, ver una película. Voy a poner el vídeo de la Britney Spears, ¿eh? Ya la conoce. Después de pasar décadas en las ciudades, parecemos haber descubierto que las ventajas que ofrece el progreso no superan los inconvenientes. Los niños nos quitan tiempo, con el tiempo hacemos dinero. Menos tiempo, menos dinero y no tenemos ni tiempo ni dinero de disfrutar realmente de Barcelona. Nunca me había planteado en mi juventud ni durante mis estudios irme a vivir a un pueblo, pero de repente vas conociendo más la naturaleza, el monte, la vida en las zonas rurales y de repente te atrae y ya llega el momento en que necesitas salir de la ciudad, ¿no? Me acuerdo que al principio teníamos que poner la tele por la noche para poder coger el sueño porque con el silencio no lográbamos dormir. Muchos vuelven a su pueblo de origen para empezar una nueva vida. Queremos cambiar nuestra calidad de vida. Yo, por ejemplo, volver a mis orígenes, porque yo soy aquí nacida en Atanzón. Lo que os digo que mi marido ha venido de Cataluña, pero le ha encantado este pueblo, ¿no? Otros quieren recuperar la vida en la naturaleza comprometiéndose con el medio ambiente. Nos preocupa que una gestión de una empresa que no tenga las mismas consideraciones que nosotros
que hagan un trabajo forestal que va en contra del... en contra del trabajo que nosotros hacemos de gestión del agua. Realmente buscamos una alternativa diferente a la vida, o sea, una alternativa que no sea la vida hipotecarte en un coche, en un piso que vas a pagar a 50 años. Esto yo no es lo que quiero. Algunas familias han querido alejarse del ruido de las ciudades para ganar calidad de vida y se ven obligados a convivir con antiguos vecinos que parecen no haber abandonado las malas costumbres de la urbe. Claro, si llegan con las motos, con los coches y con las bicicletas de la ciudad, aquello no puede ser. O sea, el campo yo creo que es un sitio en el que hay que vivir de otra manera y en el que hay que andar y hay que hacer las cosas de otra forma. Ahora, si vas con la moto todo terreno, me parece que es un vandalismo inaceptable. ¡Esos gallos soleros! ¿Qué pasa? ¡Llega el indomable! ¡El justiciero! ¡Tonto, el tubo escape! El tubo de escape cortó haciendo ruido. Si es que estamos tentando a la suerte y no, no. Pero la gran mayoría disfruta del turismo rural que ha permitido recuperar importantes zonas prácticamente abandonadas. Volvemos al campo, sí, pero de visita. A practicar deportes al aire libre. A recordar de dónde vienen las hortalizas. A enseñarles a nuestros hijos que los pollos no nacen asados. La vida rural se revitaliza, aunque ya no es lo que era. ¿Cómo hemos cambiado? ¡Ya llega la guagua! ¡La guagua que tiene más! ¿No es el pueblo más bonito del mundo? Es el nuestro.